Hola, hola, ¿cómo están todos por aquí? Espero se encuentren súper, pero súper bien y les doy la bienvenida a un nuevo video. Como pueden ver por el título de este video, hoy les traigo un colaborativo con mis amigas de Beauty Latina Squad, así que recuerda que en la caja de la descripción te voy a dejar los enlaces de mis amigas participantes en este colaborativo y hoy les vamos a estar compartiendo cómo preparamos nuestra piel para la temporada de otoño. En mi caso les traigo una mascarilla de chocolate súper hidratante, deliciosa, que tu piel va a sentirse súper agradecida si tienes, como yo en mi caso, piel muy seca. Y esta mascarilla nos aportará toda la hidratación que necesitamos para ayudarnos con este cambio de temporada. Así que comencemos con el video. Y bueno, para realizar esta mascarilla de chocolate vamos a estar necesitando cacao 100% natural y sin azúcar, ya que el chocolate hidrata en profundidad gracias a los nutrientes del cacao y la hidratación en la piel es prácticamente inmediata, ya que contiene hierro, calcio y vitaminas como A, B1, C, D y E que contienen y ayuda a mantener los niveles necesarios de humedad en la piel. Su gran contenido de antioxidantes hace que luche contra los radicales libres, los que son los culpables del envejecimiento de la piel. También vamos a estar utilizando leche de almendras, ya que tiene vitaminas esenciales y ácidos grasos que retiran esas células muertas, dejando una piel todavía más suave. Entonces, para esta receta de esta mascarilla vamos a estar utilizando una cucharada de cocoa y una cucharada de leche de almendras y vamos a revolver muy bien hasta obtener una mezcla homogénea. De ser necesario puedes agregar un poco más de leche si sientes que la mezcla está muy seca o puedes agregar un poco más de cocoa si sientes que la mezcla está muy líquida. Lo que buscamos es una consistencia tipo mousse para que tenga adherencia a nuestra piel. Y ya si quieres una hidratación extra, vamos a agregarle entonces aceite de argán, ya que es rico en vitamina E, vitamina A y contiene una gran cantidad de antioxidantes, lo que lo hace un aceite realmente beneficioso para nuestra piel, ya que contiene propiedades hidratantes y por esta razón siempre se está usando más en la cosmética hoy en día. También, como has visto, este aceite yo lo suelo utilizar en muchísimas de las mascarillas que les comparto aquí en el canal, por lo que es un gran aliado para el cuidado de nuestra piel y cabello. Y de este aceite voy a estar agregando unas 4 a 5 gotas, va a depender de la cantidad de mascarilla que estemos realizando y volveremos a revolver muy bien la mezcla para que se fundan estos 3 ingredientes. Ahora que ya tenemos nuestra mezcla lista, la vamos a llevar a la nevera por unos 15 minutos y la dejamos reposar. Luego la sacamos y con el rostro completamente limpio vamos a empezar a aplicarla. Al aplicar esta mascarilla de chocolate, la piel queda mucho más suave y con una apariencia saludable y rejuvenecida, ya que también el cacao ayuda a combatir el acné y la inflamación de la piel. Por eso es ideal en utilizar esta mascarilla en pieles irritadas, inflamadas y con acné, y por eso también es que me gusta colocarla en la nevera y dejarla reposar unos 15 minutos porque ayuda muchísimo a desinflamar nuestro rostro. Así que vamos a dejarnos esta mascarilla unos 20 minutos o hasta que esté seca completamente. Puedes aprovechar este tiempo para mirar alguna serie, leer un libro o lo que tú quieras. Y pasado este tiempo vamos a retirar la mascarilla que está completamente seca. La vamos a retirar con agua templada, ni muy fría ni muy caliente, con suaves movimientos para no lastimar ni irritar nuestra piel. Ahora entonces continúo con mi rutina. En este caso voy a aplicar el agua micelar para eliminar cualquier residuo que me haya quedado de la mascarilla. Y ahora voy a aplicar como tónico esta bruma que lo coloco en este nanodifusor que ayuda a que toda el agua entre profundamente en la piel, ayudando a hidratar todavía muchísimo más la piel. También me gusta utilizar siempre a diario mi antiojeras realizado con aceites esenciales, que ya se les compartí la receta de ese antiojeras aquí en el canal y es genial para ayudarnos a desinflamar esta área. Como pueden ver aquí, yo tengo las ojeras un poco inflamadas porque es recientemente en la mañana que realicé este video
y van a ver cómo en el transcurso que va pasando este video se puede ver la mejoría de las ojeras, cómo van disminuyendo en tamaño y no se van viendo tan marcadas. Y siempre me gusta realizar un suave masaje en esta área para ayudar con la circulación de las mismas ojeras. También aplico una crema reafirmante para el área de las ojeras porque siempre me gusta que esa área esté bien hidratada, ya que es una piel muy sensible. Y esta crema la he estado utilizando ya hace un par de semanas y me ha gustado muchísimo porque también me ayuda a controlar la coloración de esa área de las ojeras y también trato de colocarla en todo el contorno del ojo, incluyendo las cejas y, como lo llamamos, las patitas de gallo. Y cuando empiezo a utilizar una crema para los ojos, también trato de utilizar la misma marca para la crema hidratante, y esta me gusta muchísimo porque con muy poquita crema puedo hidratar completamente mi piel. Y si vieron mi video anterior sobre el cuidado de la piel, utilizaba el ácido hialurónico y con esta crema he dejado de utilizarlo y siento que la piel se hidrata mucho más, así que si la quieren probar, esta crema yo la conseguí en Amazon y es buenísima, realmente se las recomiendo. También hace un par de semanas comencé a utilizar este cepillo que trae tres modos de vibraciones y es lo que me encantó y por eso lo compré. Además de ser un cepillo para ayudarnos a limpiar nuestro rostro, trae tres modos de vibraciones, como les decía, y uno es en la color rojo, que ayuda a controlar la grasa en nuestra piel, el azul, que ayuda a controlar el acné, y la verde, que ayuda a fortalecer nuestro rostro. Así que la verde es la que yo suelo utilizar después de colocar la crema hidratante para que me ayude a fortalecer y hacer tener más circulación en la piel. Si les interesa este cepillo, yo lo conseguí también en Amazon. En Amazon se encuentran muchísimos productos muy novedosos que pueden ayudarnos con el cuidado de nuestra piel a precios excelentes, por lo cual me gusta recomendárselos porque normalmente suelo comprar mucho en Amazon y probar realmente si vale la pena estos aparatos. Y por último vuelvo a aplicar el tónico para sellar todos los productos que he colocado y que todavía tenga más hidratación la piel para todo el día. Y por último, ya para terminar, coloco una gotica de aceite de argán en mis labios. Siento que es el mejor descubrimiento que he hecho para mantener mis labios realmente hidratados durante la temporada de otoño e invierno, que es donde más se me resecan. Y también lo que queda lo aplico en mis manos para aprovechar todas las propiedades de este aceite de argán. Y como pueden ver, así queda mi piel. Las ojeras se ven mucho mejores y mi piel se ve completamente hidratada antes de utilizar maquillaje. Y listo, así ha quedado entonces mi piel después de aplicar la mascarilla y con los pasos que sigo con la preparación de la piel. Y ahora mismo no tengo base ni maquillaje, solamente tengo un poco de sombras muy naturales, delineador y un poco de máscara. Pero para el diario yo no suelo aplicarme base, por lo que siempre dejo que mi piel respire, y más en este cambio de temporada. Entonces esta mascarilla es súper súper hidratante y ese cambio así tan tosco de temperatura es lo que normalmente suele afectarnos la piel, y si como yo tienen piel seca, esta mascarilla les va a encantar y no se siente nada tirante. La verdad es que esta mascarilla se la recomiendo muchísimo. Recuerden que en la caja de la descripción les voy a dejar los enlaces de mis amigas participantes en este colaborativo para que pasen y vean sus propuestas para el cambio de temporada que están haciendo ellas para cuidarse la piel. Y también en la caja de la descripción te voy a dejar todos los enlaces de mi canal con recetas, temas de belleza, cuidado de la piel, arcilla polimérica, como estos aretes que hicimos hace muy poco en el canal, para que aprendas si lo quieres como un hobby o si lo quieres hacer como un negocio. Así que también te voy a dejar todas mis redes sociales donde me puedes encontrar, y si quieres escribirme un comentario o tienes dudas acerca de este o cualquier otro video, me puedes escribir a mi cuenta de Instagram donde te contesto casi al instante. Así que no siendo más, te veo en un próximo video. ¡Chao!